bienvenidos, como siempre acá acompañándonos en las Expo. Así es, hoy estamos acá en la Expo Tandil, la quinta edición. Y bueno, Bodega de los Arolos está relanzando el mercado, los nuevos nombres de las etiquetas, con Nampe y State. Así que bueno, estamos muy contentos de poder presentárselos acá a las personas que vinieron a la Expo. Bueno, ¿qué varietales son los que le están presentando a la gente y qué opina la gente por sobre todo? Mira, bueno, lo que estamos haciendo es reemplazar la línea de los Aroldos por Nampe en sus presentaciones de Malbec, Cabernet, Tempranillo, Syrah, Merlot y cuatro varietales blancos acompañado de un rosado de Malbec. Y en la línea State incorporamos dos nuevas varietales que son Sauvignon Blanc y Bonarda. Gracias a Dios, la gente tiene una muy buena aceptación del producto, la verdad que están muy conformes y por sobre todo siempre tenemos opiniones con respecto a la relación precio-calidad, que en realidad hoy en día es lo que más nos interesa que el público pueda tomar del producto, ¿no? Bueno, nada menos que con los Aroldos, Florencia, como siempre, haciendo tu carrera personal, por supuesto, y dando siempre esa mano para que los Aroldos en toda la zona de Mar del Plata, de Tandil, siga creciendo paso a paso. Así es. Bueno, yo acá desde mi lugar, trabajando como sommelier en Bodega de los Aroldos, siempre trato de comunicarle al público que se acerca a la marca, con respecto a todas las cualidades que tiene este producto, ¿no? Cuando uno toma un vino no solamente está tomándolo porque le gusta, sino hay que tener en cuenta un montón de cuestiones al momento de comprar un vino, ¿no? El precio, la calidad, la historia de la bodega. Así que también yo hago hincapié con respecto a eso, ¿no? La bodega es una bodega que mantiene una línea tradicionalista hace ya 5 generaciones y lo representa en los varietales porque son productos de excelente calidad que te pueden gustar o no, como yo siempre digo, pero no hay dudas que el equilibrio que tienen final y la calidad que tienen son excelentes. Ahora, te llega cuando viene el público, básicamente las mujeres, las chicas que están tomando desde el vino blanco y se quieren pasar al tinto. ¿Cuál es la recomendación? ¿Por dónde vos las guiás para que decir, te conviene arrancar por este varietal? Obviamente siempre, exceptuando que a cada uno es el vino que le gusta, ¿no? Bueno, en primer lugar, yo feliz porque me encanta que las mujeres empiecen a pasarse al bando de los tintos, como digo yo. Siempre lo que recomendamos es que comiencen con vinos por ahí que tengan aristas con respecto a los taninos suaves, ¿sí? Quizás un vino que tenga roble o un aporte de barrica lo que va a hacer es que este producto sea más redondeado, que el tanino esté más suave y que tenga un paso más ligero. En líneas generales la gente siempre se inclina por el clásico, la insignia de nuestro país, el Malbec, que bueno, sí, tiene muchas condiciones afrutadas, los descriptores principales van de la mano con los frutos rojos, a diferencia de un Cabernet Sauvignon que, por ejemplo, se representa por todo lo que es especias, ¿no? Y algo más picante. Por eso siempre el clásico Malbec es el que se referencia para los iniciados en el mundo de los tintos. ¿Y el hombre por dónde va actualmente o qué te pregunta vos o cuando vos le querés recomendar hacia qué lugar lo llevas? Mira, antes de yo en mis comienzos, hace ya más o menos 10 años que trabajo en el mercado de los vinos, y siempre vi que el hombre se inclinaba por un Cabernet, por un producto con estructura fuerte, intenso. Hoy veo, en líneas generales, no se ofendan los que no lo consumen, sí veo que el hombre se está inclinando por un espumante, sí, por ahí, por a los dulces también, sí, viene mucha gente con estas cuestiones de ¿tenés algún espumante dulce? Así que bueno, creo que el mercado está cambiando, está variando, el consumidor se perfila quizás desde otro aspecto. Hoy no hay tanto prejuicio por si tomás blanco sos de tal manera, o si tomás tinto sos de tal otra. Así que creo que hay mucha más libertad a la hora de seleccionar una etiqueta y por supuesto un varietal. Por supuesto, y nada mejor que compartir con los queridos, con los amigos, con una persona que uno quiere, que uno ama, un buen vino y un buen vino de los Aroldos. Exacto, yo siempre digo que el vino comunica, ¿no? El vino es materia viva, el vino es materia orgánica. Y se genera una relación entre el consumidor y el vino. De la misma manera que también se genera una relación entre el público consumista de este mercado impresionante de vinos que es tan apasionante. Y bueno, sí, obviamente que siempre compartirlo va a ser mucho más satisfactorio. Así que salud por todos aquellos que lo hagan. Florencia, la última, agradeciéndote, por supuesto, como siempre con Planeta Vino, sos muy abierta, sos una clase abierta. Para aquellos que nos venden de todo el país, los Aroldos, ¿dónde se encuentra? Aquellos que quieren ir a visitar la bodega, la finca, o por lo menos interesarse un poco. Bodega de los Aroldos se encuentra en Mendoza, en San Martín, sobre Ruta 7. La van a ver porque, bueno, tiene indicaciones, exactamente, tiene indicaciones para poder encontrarla fácilmente. Ahí los van a estar esperando para mostrar las instalaciones de la bodega, muy contentos porque así trabaja la Bodega de los Aroldos, siempre con una sonrisa. Y bueno, feliz de que siempre se vaya incorporando nuevos consumidores a la familia. Vinos argentinos y bellezas argentinas. Gracias, Florencia. Muchísimas gracias y nos estamos viendo en la próxima Expo. Adiós.